Continuamos aquí en IMAX Televisión, en Ahora Ciudad Real, en un debate que se ha caldeado un momentito entre Podemos y Partido Popular, en este caso, evidentemente, y vamos a abrir un poquito el debate. También decirles que dentro de pocas, de no muchas fechas, vamos a hacer otro debate de las pensiones, pero seguramente vamos a sentar aquí, en nuestro hogar, a pensionistas con los partidos políticos, a ver qué opiniones tienen ellos al respecto de este asunto. Vamos a continuar con el tema de las pensiones. Han estado debatiendo Carlos y Mario durante buena parte del primer bloque. Vamos a abrir el debate también a Fausto y a Alejandro, porque también han sido aludidos en algún que otro comentario, y me gustaría poder abrir el debate. Y lo único que os pido es concreción, que seamos un poquito más breves en las intervenciones y que, bueno, pues para que podamos todos participar los cuatro en este bloque. Vamos a empezar con Fausto, que nos comente un poquito, bueno, pues el tema, lo que estamos debatiendo, el tema de las pensiones. Pues sí, la verdad es que esto parecía Don Juan, No sé quién hacía de Doña Inés y de Don Juan, pero lo cierto y verdad es que Alejandro y yo éramos convidados de piedra en este asunto, ¿no? Y hombre, por alusiones, Carlos, te tengo que decir que acuérdate que la congelación fue solo y exclusivamente de las pensiones más altas y fue en el último año del Partido Socialista. Por lo tanto, no nos hagamos trampas en el solitario. Todas menos las mínimas. Permíteme que yo te escucho siempre con mucho silencio, permíteme, y decirte simple y llanamente que cuando, por ejemplo, el Partido Socialista en el 2004 cogió la rienda, las pensiones, por ejemplo, las mínimas, las de mayores de 65 años con un cónyuge a cargo, pasó de 485 a 742. Después ha crecido de 742 a 789. Es decir, con nosotros creció justamente 257 euros, con vosotros 47 euros. Decía Alejandro que gracias a Dios, hombre, gracias a Dios y gracias a que os dejamos ese fondo de pensiones que teníais 67.000 millones de euros. Y evidentemente, como decía Mario, pues se ha esquilmado. Yo comprendo que evidentemente se ha pasado una crisis, yo lo comprendo. Yo comprendo que en el 2011, por ejemplo, había 17.200.000 cotizantes, que después bajó considerablemente en el 2012, 2013, 2014, pero fíjate por dónde, Carlos, que en el 2015 había 17.300.000. Y sin embargo, en las arcas de la Seguridad Social había 5.000 millones menos. Fíjate, ¿y por qué era? Pues evidentemente era por la reforma laboral que hicisteis en el 2012 y que evidentemente nosotros, como medida, la primera medida junto con Podemos es derogar la reforma laboral, evidentemente. Tratar por todos los medios de revalorizar de alguna forma los sueldos, porque sabes perfectamente que los sueldos y las cotizaciones, pues lógicamente van extrapolables, es decir, cuando hay un sueldo mayor, pues la cotización es mucho mayor. Yo comprendo que ahora mismo el empresario lo que tiene que hacer es, hemos sido solidarios los trabajadores con el empresario, ahora tiene que ser, evidentemente, el empresario solidario con el resto de trabajadores. Y obviamente, otra de las medidas que estamos preconizando y proponiendo es el tema de la economía sumergida. Mario ha hablado de los técnicos de Hacienda. Yo también hablo. Y fíjate por dónde, que ahora mismo podríamos recaudar 53.000 millones de euros. Evidentemente, no solamente para las arcas de la Seguridad Social, estamos hablando de IRPF, estamos hablando de IVA, pero esos 53.000 millones se podrían poner en marcha para esas prestaciones sociales y para hacer políticas sociales. Y ya por último, un tema que rápidamente salisteis a la palestra, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, y es el tema de los impuestos a los bancos. Eso rápidamente salisteis diciendo que lo iba a pagar
el ciudadano de a pie. Pues hombre, el ciudadano de a pie sabemos perfectamente que hemos pagado 78.000 millones de euros que solamente hemos recuperado de ese rescate a los bancos 15.000 millones de euros, es decir, solamente hemos recuperado el 20%. Como decía con los empresarios, yo creo que ahora es el momento de que los bancos sean solidarios con los ciudadanos. Alejandro. Sí, bueno, está claro que si corrupción, que si con economía sumergida, temas de estos... Alejandro, no ha hablado de corrupción para nada. No, ya, pero Mario, sí, quiero decir que en principio podía yo protestar y decir, ¿eso qué tiene que ver con las pensiones? Y probablemente sí tengan que ver. ¿Por qué? Porque en España, por desgracia, esta política social de la que hablabas implica una conciencia social. Y creo que en España estamos muy deficientes de conciencia social. Y en parte porque, ejemplos que los vemos todos los días, oye, hazme esto, pero el IVA no me lo pongas, no me hagas factura. Eso es economía sumergida, eso es un fraude a los ingresos del Estado. Y cuando yo le critico al señor, digo, pero oye, ¿qué estás? Dice, ¿para qué? ¿Para que se lo lleven? ¿O para que lo dediquen a Dios sabe qué? Alude a la corrupción. Eso nos ha llevado a una falta de conciencia social, que dice, yo voy a aprovecharme lo que puedo y luego ya Dios dirá. Cuando digo gracias a Dios, no estoy diciendo que Dios tenga el mérito o la culpa, sino es una expresión de alegría. Y a mí me alegra, y lo ratifico, que las pensiones por lo menos no hayan bajado. Bien, aparte de eso, pero lo que yo sí pediría a vosotros, a mí, al Congreso, vamos a dejar de mirar para atrás y vamos a mirar hacia adelante. Que nos enfrentamos no a 8.000 millones, sino según la última cuenta que ha publicado la Seguridad Social, son 9.737 millones lo que cuesta un mes de Seguridad Social, que 8.000 eran hace dos años, año y medio. Entonces ahora son 9.737 según la última publicación de la Seguridad Social. Pero bien, en todo caso una cifra enorme, en eso estoy de acuerdo contigo. Vamos a mirar cómo hacemos frente a eso, no este mes, sino los próximos 40 años. Y para eso tenemos que, primero, tener conciencia de que nos interesa y debemos involucrarnos todos sin empezar a recordar el pasado, que ahí está y espero que no lo repitamos, y tampoco has propuesto subir el IPC las pensiones mínimas. A mí me gustaría más el IPC más medio punto. No, yo no he dicho en ningún momento de hablar del IPC. He dicho sí, equiparar las pensiones mínimas, al salario mínimo. Al salario mínimo interprofesional. Es que a mí el salario mínimo interprofesional me parece una birrea. Habrá que subir el salario mínimo interprofesional y luego subir las pensiones. Quiero decir que propuestas de estas parciales podemos hacer todas las que se quieran. Viables o no, que esa es otra parte. Pero creo que es el momento de todos, con ánimo constructivo y pensando en un futuro a largo plazo, establezcamos un sistema de pensiones hasta donde podamos llegar basándose en lo que se tiene que basar, que es en la marcha económica del país. Si el país sube un 3% de PIB, hombre, los de Irlanda que han subido el 7 y pico pueden pensar más en las pensiones. Nosotros hemos subido el 3 y pico, que no es que esté mal, pero podríamos pensar más en las pensiones si hubiéramos subido el 5%. Entonces, vamos a esforzarnos en traer inversiones, en facilitar la natalidad, en facilitar la implantación de empresas en España. Vamos disminuir las trabas administrativas, que poner una empresa, yo no sé en otro sitio, pero en esta zona cuesta 7 años de papeleo, exagerando un poco, 7 años no, pero 7 meses sí, en cambio va a un otro sitio y a los 15 días tiene todo el papeleo administrativo resuelto. Vamos a abordar todo eso para que teniendo más empresas generemos más ingresos y tengamos un criterio claro a medio y largo plazo, de cómo vamos a aplicar esa mejora de ingresos a la garantía de unas pensiones dignas, al artículo 50 de la Constitución, que para eso está. Bueno, yo, un poco para poner medidas encima de la mesa, ¿no? Que al final yo creo que es a lo que de verdad debería dedicarse la agenda de los políticos y no a hablar solamente del problema o a utilizarlo como arma arrojadiza, como decía antes, con cuentas electorales, vamos a hablar de cuál es la solución o al menos una parte de la solución a las pensiones. Una parte de la solución a las pensiones es derogar las reformas laborales del Partido Popular. Una solución a las pensiones es empezar a subir el salario mínimo interprofesional, como ya propuso Podemos,
y como tal lleva al Congreso. Una solución es, aunque está claro que si el país sube al 3,5% habrá que subir las pensiones en esa misma relación, hay que tener claro que las pensiones en este momento están infradotadas, es decir, no podemos hablar de subir un 3% a los pensionistas que están cobrando 350 euros o 400 euros. Entonces lo que hay que hacer es empezar a equiparar al menos, que ya sería un gran avance, las pensiones más bajas, al menos al salario mínimo interprofesional. Porque, por cierto, en Castilla-La Mancha, con el último estudio en la mano que hemos realizado, dice que si se subieran las pensiones más bajas hasta el salario mínimo interprofesional, mediante un complemento de la Junta, eso supondría que las pensiones que más subirían serían las pensiones de viudedad de nuestras abuelas, que yo creo que de verdad son un pilar fundamental de esta tierra, y yo creo que es el momento, porque además recordemos que es una de las pocas que puede ser complementaria, y desde luego son un pilar fundamental. Si no apostamos por ellas, yo creo que ya no queda nada por lo que apostar. O sea, yo creo que es imprescindible que tomemos cartas en el asunto. Yo creo que una manera de solucionar las pensiones es efectivamente la creación de empleo, y creo que hay maneras de crear empleo, como Podemos propuso ayer en Toledo, que es la cuota cero para autónomos hasta que lleguen al salario mínimo interprofesional. Es decir, no puede seguir asumiendo un autónomo las barbaridades que se están pagando actualmente cuando no tiene ingresos. Está claro que evidentemente hay que contribuir con los impuestos, porque al final estamos generando riqueza, evidentemente cada uno tiene que contribuir en la medida de sus posibilidades de manera progresiva, pero lo que está claro es que no se puede estar pagando si no se tiene algo viable. Por lo tanto, la cuota cero, la reforma laboral del Partido Popular, que prácticamente abarata el despido a cero, el aumento de las pensiones al menos hasta equipararlas al salario mínimo interprofesional. Eso son soluciones, y desde luego soluciones estatales y soluciones que pasan por la región. Y yo creo que las regiones también tienen su parte, y creo que ahí es donde hay que intervenir. Creo que hay que ser imaginativos, y creo que hay que, cuando de verdad se pone el foco a las personas, se puede hacer. Yo creo que todo se puede hacer, siempre se pone el foco a las personas. Y yo lo que espero es que, por fin, ahora que acabamos de presentar el Plan 919, se ponga todo en funcionamiento y, efectivamente, hablando de las pensiones, por lo menos garanticemos que en Castilla-La Mancha nadie sigue cobrando pensiones irrisorias. Uh-huh. Y espero que esto lo apoyen todos los partidos. Y lo que me hubiera alegrado más es que Podemos llevar en la Junta solo 2 años y medio, pero hay partidos que llevan muchos años, por ejemplo el Partido Popular, que de verdad ya creo que contaba aquí alguna vez que ponían enmiendas presupuestarias que llevan 6 años ejecutadas, lo que supone que desgraciadamente el problema es que les pagan y son vagos, y no han pensado en tener una solución real a lo que de verdad preocupa a la gente de Castilla-La Mancha, y en este caso a las pensiones, que es utilizar partidas presupuestarias regionales como complementación para conseguir que las pensiones mínimas al menos se equiparen al salario mínimo interprofesional. Eso es dar una solución a las pensiones. Vamos a seguir con Fausto y luego con... Una pregunta. Has empezado diciendo hace unos minutos que había que derogar las reformas laborales del Partido Popular. Mi pregunta es, desde el año 80, que es cuando empezó la legislación a este respecto, se han hecho en España 52 reformas laborales. De las 52, 30 las ha hecho el Partido Socialista, 22 el Partido Popular. En mi opinión, las 52 tienen aciertos y cosas mejorables. Pero a mí me gustaría saber, de esas 22 del Partido Popular, ¿derogarlas todas? ¿O cuál? Acabo de decir derogar las últimas reformas laborales hechas por el Partido Popular, que lo que hacen es que la indemnización... Las últimas son 7. Las indemnizaciones de los trabajadores pasan de tener 33 días a 22. ¿Eh? Habías dicho a cero antes. A cero el... Sí, había dicho a cero. Sí, ¿no? Sí. Yo había oído a cero. Pues, el coste, claro, sí, ¿no? Sí, pero sí, ese es el máximo al que se puede llegar. Antes era 33 días y ahora 20. El problema es que ustedes han hecho... culebrean, que por cierto es a lo que se dedican, para favorecer a sus amiguetes y a las grandes empresas de este país, y eso supone... Nos vas a seguir insultando, ¿verdad? No, pero si quieres decir... Yo he venido a hablar en serio, como está hablando Fausto, como está hablando Alejandro, como estoy hablando yo. Porque Fausto está justo en medio, además de... No, no, si yo simplemente quiero decir... Habéis hecho cosas como cuando la empresa pueda suspensión de pago, entonces
entonces tienes que ir a un ERE, y entonces cuando la empresa no puede pagar, resulta que uno tiene que ir a Fogasa, que al final significa que lo cubrimos todos. Como que toda la vida. Que estaría, como toda la vida. Que estaría muy bien. Como toda la vida, Fogasa ha funcionado toda la vida. Señor del Partido Popular, estaría muy bien que cuando ustedes hagan reforma, las vamos a dejar que... por una vez en los trabajadores y dejaran de pensar ustedes en los grandes empresarios, que por cierto, los que les pagan las campañas. Vamos a dejar que hable Fausto, ¿vale? Porque además ha tomado notas para poder intervenir. Fausto, cuando quieras. Bueno, yo creo que tanto Alejandro como yo hemos dicho que los pensionistas de esta región y sobre todo de esta provincia, pues están ayudando a sus familiares. Y están ayudando a sus familiares porque o bien están en paro o bien tienen trabajo en precario. Por eso decía el tema de la derogación de la reforma laboral y tratar por todos los medios de revalorizar de alguna forma los sueldos de estos trabajadores, porque no llegan a final de mes y tienen que tener esa complementación por parte de la familia. Y ojo, estamos hablando de un 25% que atañe, por ejemplo, en esta provincia, y estamos hablando de una pensión que ronda los 850 de media. Por lo tanto, estamos hablando de una pensión de 72 o 60 euros a lo sumo de diferencia con la pensión media estatal. Por lo tanto, yo creo que, lo he dicho anteriormente, hay que derogar la reforma laboral y procurar por todos los medios de reactivar la economía. Y sobre todo, ir hacia la economía sumergida. Decía Alejandro el tema efectivamente de la concienciación social. Por supuesto, yo trato de pagar, vamos, pago todo con el IVA correspondiente y la gente se queda muy extrañada, pero bueno, usted no, yo es que tengo que dar ejemplo, evidentemente, tengo que dar ejemplo porque esa concienciación, lo que decía Paulo Freire de concientización de la sociedad es fundamental. Y un hecho bastante constatable es el tema, por ejemplo, de los inspectores de trabajo. Ahora mismo la media de los inspectores de trabajo está en un inspector cada 21.000 trabajadores en España. ¿Sabéis cuánto en Europa? Uno cada 7.000 trabajadores. Por lo tanto, hay que reforzar de alguna forma la plantilla para, lógicamente, tratar de ese fraude que se está produciendo a la seguridad social deje de existir. Y, como decía anteriormente, es que estamos no recaudando los 53.000 millones que decía anteriormente. Y ya termino con el tema de los impuestos a la banca. Evidentemente, si la banca la hemos rescatado con esos 78.000 millones de euros, ahora yo creo que es el momento de que la banca aporte a la sociedad para tratar por todos los medios de que las prestaciones sociales estén ahí y las políticas sociales estén ahí. Y hablando de prestaciones, es que la caja de la seguridad social es una caja, podríamos decir, sin fondo, o tratar, es un cajón desastre, donde ahí tratan de alguna forma de pagar muchas prestaciones, ¿verdad?, que podrían derivarse a los presupuestos generales del Estado y de alguna forma ablandar un poco o de alguna forma debilitar un poco ese pago tan excesivo que tiene la seguridad social. No le había dado la palabra en este bloque a Carlos, así que cuando quieras, Carlos. Yo voy a intentar hacerlo en serio como está haciéndolo Fausto y como lo está haciendo Alejandro. En el pacto, por acabar con lo último que has dicho, Fausto, en el pacto de Toledo, que yo creo que es una magnífica herramienta que Partido Socialista y Partido Popular hemos llevado a cabo ya desde hace más de una década, y yo creo que es una magnífica herramienta para garantizar las pensiones, está en vigor, sigue funcionando, en el seno del Pacto de Toledo se siguen haciendo propuestas por parte de los grupos parlamentarios que en él están, y yo creo que es la herramienta fundamental para asegurar las pensiones del futuro. Es decir, trabajar en serio desde el conocimiento de la realidad, no con la demagogia, sino desde el conocimiento de la realidad, lo bueno que hemos ido haciendo todos a lo largo de este tiempo para garantizar las pensiones y lo que queda por hacer. En el Pacto de Toledo se hablaba ya de la separación de fuentes. Es verdad que mientras ha gobernado el Partido Socialista no lo ha llevado a cabo.
ahora se está haciendo separación de fuentes. Pues eso no es extraño, ni es malo pensar que las pensiones contributivas, las que se, el trabajador ha ido cotizando para conseguirlas, se paguen con los fondos de la Seguridad Social. Y que las otras pensiones a las que se refería él como pensiones mínimas, que están por debajo del salario mínimo, ninguna pensión contributiva está por debajo del salario mínimo en este país. Ninguna pensión contributiva está por debajo del salario mínimo. Vamos a decir la verdad, las pensiones que están por debajo del salario mínimo puesta pues son aquellas que no son contributivas, son asistenciales. Las pensiones asistenciales que se paguen, como dice en el Pacto de Toledo, con los recursos públicos del presupuesto. Que se paguen. Pero eso lo viene diciendo el Pacto de Toledo desde hace tiempo, el Partido Socialista no lo ha hecho, el Partido Popular está avanzando en ello, pero queda por hacer. Queda por hacer, por lo tanto, vamos, te acepto, los dos hemos avanzado, concluyámoslo de una vez, es decir, las pensiones no contributivas, las asistenciales, viudedad y muchas otras que componen el sistema, pues que se paguen con los impuestos de los ciudadanos, puesto que son asistenciales, son política social, igual que el resto de la política social se paga con impuestos, esas también. Eso se ha avanzado en el Pacto de Toledo y yo creo que es una buena medida que habrá que concluir para garantizar esas pensiones. Y las pensiones se garantizan con empleo. Y se habla de derogar la reforma laboral sin ninguna otra solución. La reforma laboral del Partido Popular hace que hoy estén ya cotizando 19 millones de españoles. Cuando hace unos años, con otra reforma laboral que no era la del PP, lo que se estaba haciendo era destruir empleo. Ahora se está creando empleo, y se está creando empleo a un ritmo mucho más alto que en cualquier otro lugar de Europa. Oye, tienen que ver los trabajadores, tienen que ver los empresarios, pero también tiene que ver el marco normativo en el que nos estamos haciendo. Esa reforma laboral que está generando empleo, está generando que el empleo en más del 75% sea indefinido, es decir, sea fijo, sea estable y por lo tanto sea más garantía. ¿Que hay muchos contratos temporales todavía? Pues caminemos a que haya menos contratos temporales porque la situación económica genere más oportunidades de hacer trabajo fijo. Pero de momento más del 75% de los trabajadores de este país lo son con un contrato estable. Y contrato estable con cotizaciones que generan que en el año 2017 la Seguridad Social haya tenido el mayor ingreso en cotizaciones sociales de la historia reciente. Por lo tanto, Si esto lo negamos, si estos datos, que son la realidad, los negamos, difícilmente vamos a encontrar las soluciones. Lamento tener que difícilmente contarte, vamos a encontrar Carlos. La pensión, gracias a que está garantizada, gracias a que sube cada año, la pensión media en España es de 1.074 euros hoy. Si en Castilla-La Mancha es de 850 euros la pensión media, miremonos. En Castilla-La Mancha, salvo 4 años, ha gobernado siempre el Partido Socialista. Mirémonos en qué condiciones laborales se dan en Castilla-La Mancha, con gobiernos de izquierdas, toda la vida, para que al final los pensionistas de Castilla-La Mancha tengan unas pensiones más bajas de la media nacional. Tengo que cortar. Yo sé que esto es un programa, además que creo que estamos incluso fuera de tiempo. O sea, esto es un programa, sé que quería intervenir Mario, que quería intervenir Fausto, que quería intervenir todo. Yo creo que seguimos este programa y nos dan las uvas y seguimos aquí. Entonces, como yo tengo casa, tenemos que terminar ya y el programa también, porque la programación continúa. Quiero daros las gracias a los cuatro. Mario, un placer. Invitados quedáis también para venir. Fausto, por supuesto, también. Pero para mañana. Carlos y Alejandro. Es que este programa, bueno, en fin, no voy a seguir. Muchísimas gracias a todos, espero que el programa les haya gustado. Nos vamos a ver en el próximo programa, les dejo con la programación, como decía antes, de IMAX Televisión. Y recuerden, aquellos que, bueno, que no sean pensionistas y que puedan trabajar, no trabajen mucho, porque luego no tendrán tiempo de ganar dinero. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.